Tiene una música de Juego de Tronos, la serie que comentamos el otro día, también es muy seguida en España y en todo el mundo. Y bueno, es una gimnasta que compite muy, muy bien, muy estable. Acabó sexta en la clasificación. Pues muy buen arranque también de competición para Laura, sin fallos importantes, ahí a simple vista, ha hecho un buen ejercicio. Es una gimnasta muy segura, que bueno, pocas veces le vemos fallar realmente y tiene mucha templanza en la pista. Esto es un lanzamiento alternativo, es uno de los riesgos que tiene en el ejercicio. Muchas gimnastas han quitado este último momento de recoger el aparato en rotación porque a veces lo interrumpen y al final lo que hace también es perder el tiempo. Y porque ahora para llegar al 10 en dificultad pues tienes que meter muchas cosas, ¿no?